Hermano, tengo mucha deuda y no sé cómo resolver mi situación. Hermano, no hay problema, yo tengo la solución de tu deuda. ¿Y cuál es? Véndeme su motor. Pero hermano, yo no puedo venderte lo único que yo tengo. Y aquí es que yo mantengo a mi familia. Hermano, pero para usted salir de su deuda, tiene que venderme ese motor. Es que yo sé que yo tengo mucha deuda y muchas situaciones. Hermano, mire, le voy a dar una idea. Usted me vende ese motor a mí. Yo le entrego el dinero a usted. Y con el dinero que yo le entregue a usted, con ese mismo dinero usted va a pagar toda su deuda. Tendría que pensarlo, hermano. Pues míreme, piénselo. Wow. Sería verdad lo que dice mi hermano. Que esta es la única condición para yo poder salir de mi deuda. Bueno. Mi hermano está pasando por una situación terrible. Pero yo sé que él me va a vender su motor. Y cuando me vende ese motor, yo voy a estar feliz. Porque él no sabe ni sacarle beneficio a esa moto. Me voy a aprovechar de él. Ahora que él está pasando por un momento, está pasando por un proceso difícil, esa moto va a ser mía. Amor, pero yo te estaba buscando. Amor, estoy aquí pensando en algo. ¿Qué pasa? Pensando en una propuesta que me dio mi hermano para yo poder solucionar mis problemas. Es verdad, amor, ¿y qué él te dijo entonces? Él me dijo que le venda la moto para que yo pueda resolver. ¿Qué? Dios mío, pero yo pensaba que era prestarte el dinero que él iba. ¿Cómo vender la moto? No, sí, amor. Que yo se la venda a él. Y así yo puedo salir de mi deuda. Amor, no así, él no te está ayudando, Dios mío. ¿Por qué él mejor no te preste ese dinero? Amor, ¿por qué tú dices que... Tú estás diciendo como si él se está aprovechando de mí? Porque esa es la realidad, es lo que se está aprovechando de ti. Amor, mi hermano nunca haría eso conmigo. Tú te estás cegando simplemente porque él es tu hermano. Yo no estoy de acuerdo con eso, así que conmigo no cuentes. Entonces, ¿tú no quieres que yo le venda la moto a mi hermano? No, no. Que si él te quiere ayudar, busque otra manera, pero así no. Pero, amor, él es mi hermano. Si yo se la vendo a él, por lo menos se queda con alguien seguro que es de la casa. ¿Qué seguro ni seguro? Yo lo voy a pensar, amor. Piénsalo bien, porque yo no estoy de acuerdo y recuerda que yo soy tu esposa. Así que ya tú sabes. Me voy. Está bien. Yo me voy a quedar aquí. A ver si... encuentro a algunos pasajeros ahí. Amor, estoy feliz. ¿Y por qué, amor? Porque creo que convencí a mi hermano de que me vendiera la moto, porque está pasando por una situación difícil. Ay, mira qué bueno, así mimita, aprovechate de eso. Hay que aprovecharse, amor, porque, ¿cómo te digo? Todo el tiempo a mí, esa moto que él tiene me ha gustado, ¿me entiendes? Y llegó el momento de que yo me aproveche de él. Porque si no me aprovecho ahora, no me voy a aprovechar nunca. Mira. Porque él está desesperado. Y tú sabes que está, y más que le andan cobrando, y él tiene que pagar ese dinero, porque ha tenido varios tiempos que cogió ese dinero prestado y no lo ha pagado. Él está pasando un proceso fuerte. Entonces, va a salir de la moto pronto. Tú tienes dinero, ¿verdad? Pues cuando él te diga que ya la va a vender, tú, dale su dinero. Claro, ese dinero está ahí. Ese dinero de inmediatamente que él diga, vendo, ¡pam! Yo digo, compro. Exactamente. Así mismo, cuidado esto. No gastes ni un peso. Eso es para eso, amor. Porque tú sabes lo bien y lo bonito que yo me veo en una moto de esa del año. ¿Eh? Así mismo. Ay, gracias a Dios, ya no voy a andar a pie. Uy, qué bueno. Mira, amor. Cuando yo tenga esa moto, segura, vamos a salir a los parques. Vamos a salir a andar. Vamos a hacer de todo. Vamos a disfrutar. Sí, porque tú tenías varios días que no me sacaba a mí. Esa moto va a ser regalada porque esa situación que él está pasando es difícil. Amor, vete, búscame un poquito de agua que estoy cansada, estaba haciendo demasiado oficio. Ay, Dios. Ay, qué bueno que mi marido le va a comprar la moto a mi cuñado. Ay, Débora. Hola, Dili. ¿Cómo tú estás? Yo estoy no muy bien, que digamos, pero ¿y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, pero ¿qué es lo que te pasa? Mira, es que tengo una situación con mi esposo.
Tú sabes que él y yo no estamos muy bien económicamente y hay muchos líos económicos que resolver. Entonces, él fue donde su hermano para ver cómo lo podía ayudar. ¿Y tú sabes cómo es la manera que él lo quiere ayudar, el hermano? ¿Cómo? Di que vendiéndole el motor a él. No, pero así en realidad él no lo está ayudando. No, yo le dije que es lo que se está aprovechando. Claro que sí, de verdad que sí que se está aprovechando, porque si él como su hermano es lo que debiera de prestarle el dinero. Eso le dije yo a él, que yo pensaba que le iba a prestar el dinero, pero así no, porque si él se queda sin moto, dime. No, en realidad eso que el hermano de él está haciendo está muy mal, porque él debió de prestarle dinero a tu esposo para que él, la situación que ustedes están pasando, él la supla. Claro, y mi esposo es tan iluso que aceptó, pero yo le dije que no, lamentablemente yo no voy a apoyar eso. Claro que no, pero es que eso está mal. Claro que está mal. De verdad que tu esposo está cegado. Si aceptó venderle el motor, yo me imagino que de nada barato se lo va a vender. Claro, porque son hermanos, pero lamentablemente lo que se necesita es dinero. Él puede buscar otra manera de ayudarlo, llevarlo donde una persona que le preste dinero, pero no así, quitando lo único de valor que hay en la casa prácticamente. En realidad, el hermano no lo está ayudando, ¿no? Pero bueno, yo espero que él piense esa decisión con la cabeza fría, porque de mi parte ya yo le dije que no lo voy a apoyar, lamentablemente. No, no lo apoye, porque en realidad él no está haciendo lo correcto. Pero bueno, nos vemos. Yo espero que él tome la mejor decisión. Bueno, tú trata de convencerlo. No, te cuidas. Nos vemos. Ay, Dios mío, mira lo que hace el hermano. En vez de apoyarlo, lo que quiere es que le vendan el motor. Sandy. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? No tan bien, no, pero ahí, entre dos. Yo me imaginaba que tú no estabas tan bien porque yo te estaba llamando desde allá atrás y tú como que no me oías. Por eso fue que decidí acercarme. Ahí es que estoy tan desconcentrado que ni te escuché. Dime. No, yo me imagino. Yo estoy un poquito como dudosa a ver si usted me podía llevar porque mira, es que yo voy a un sitio que es un poquito lejos, ¿verdad? Y yo no tengo mucho dinero. ¿Y cuánto yo quería hablar tienes? Con usted. Yo tengo 50 pesos nada más. ¿50 pesos? Venga, súbase. Deme lleva, de verdad. Claro, al dinero. Cuidado no si usted tiene otro pasajero o algo. Al dinero no se le puede decir que no. Okay. Venga, súbase. No, porque no le quiero quitar una oportunidad de que usted se gane un buen dinero, ¿verdad? Cuidado. No. Dele, dele, no se apure. Yo le voy a avisar dónde se pare. Ay, Sandy, de verdad, muchas gracias por traerme. De verdad que sí. Mire, los 50 pesos. Mire, pero ahora que yo como que me quedé pensando, ¿qué fue lo que pasó? Que lo veo afligido, así como distraído. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que pasa es que tengo mucha deuda. No me gusta decir esto. Entonces, yo salí desesperado. Y me encontré a un hermano mío y me dijo que la única solución para yo resolver mi deuda es vendiendo mi moto, mi motor. Ay, Dios mío, eso fue lo que le dijo su hermano, esa fue la solución que él le dio. Sí, que se la venda a él. Pero es que no, mire, si usted le vende su moto a su hermano, ¿sabe lo que va a pasar? Que usted se va a quedar sin su medio de sustento. Yo mismo estaba pensando eso también. Es que esa no era la solución que su hermano debió de darle. Ya que él es su hermano, él es su familia, lo que él debió de decirle es que le va a prestar el dinero o algo, ayudárselo a conseguir, pero no quitarle su medio de sustento. Mire, su hermano lo que quiere es aprovecharse de usted. Usted no puede permitir eso. Claro, porque si un familiar mío me ve en una situación, verdad, desesperada, no puede decirme que me desprenda de lo único que yo tengo para sostener mi familia, para trabajar y conseguir dinero. Wow. Porque ahí sí es verdad. Imagínese que usted venda su moto, resuelve algunos líos, está bien. ¿Y entonces cómo va a resolver su comida? ¿Cómo va a resolver su sustento? Usted tiene que hablar claro con su hermano. ¿No puede aceptar eso, no? Eso mismo me dijo mi esposa. Ah, pero es que ella tiene razón. Es que es así. Usted tiene que pensar que ese es su medio de sustento. Usted no puede dejarlo de que a su hermano. Y su hermano no puede aprovecharse de usted. Él es su familia. Dígale las cosas bien como son. Bueno, yo me voy. Muchas gracias por su consejo. Yo voy a hablar con mi hermano. Está bien, yo espero que se resuelva todo. Está bien, muchas gracias por su consejo. Ay, amiga, mira, yo tengo una felicidad que no puedo conmigo. ¿Y qué es lo que pasa? Oh, que mi esposo se va a aprovechar de que mi cuñado debe un dinero
y se lo están cobrando. Entonces mi esposo le dijo para que le vendiera la moto y yo creo que se la va a vender. No, amiga, pero yo no veo eso bien. ¿Por qué en vez de él comprarle la moto, que es lo único que tiene tu cuñado, mejor no le dé ese dinero, le preste ese dinero, porque él es su hermano? Mi cuñado es bastante mala paga, pero tú no, ya que lo tienen en zozobra para que pague ese dinero. Y cuando él cogió ese dinero, él no busca al esposo mío para que le presten el dinero. Él cogió su dinero, atento a él, que lo pague. Amiga, pero a veces uno tiene situaciones que realmente se le salen a uno de la mano, no sean así. No, negativo, mi amor. Él le va a comprar la moto, él no le va a dar ningún dinero. Eso no está bien, eso yo no lo veo nada bien. Ese hombre es de su familia. Y ustedes lo que están haciendo es aprovechándose de él. Y no está bien. Mejor habla con tu esposo para que le preste ese dinero. Porque realmente tú sabes que es lo que vive de ese motor. Bueno, si ella es de esos que vive, la maco. Porque ya él la va a vender. Que yo lo tengo seguro que él va a vender la moto. Y ya no te metes en eso, porque tú no tienes que ver con eso. Bueno, está bien, pero eso está mal. Ya yo te dije. Hermano, dime, ¿qué pensaste? No la voy a vender la moto, ¿no? Hermano, para tú salir de los problemas y de la deuda que tú tienes tan grande y salir de ese proceso, tienes que venderme la moto. ¿Sabes? Hermano, yo pensé que tú eras diferente. Yo pensé, porque tú eras mi hermano, tú me ibas a ayudar. Por eso yo te conté mi situación. Pero ya veo que una gente de la calle trata mejor a uno que un hermano. Mira cómo tú te aprovechas de mi situación, sabiendo que esta moto es el único ingreso que yo tengo para llevar el sustento a mi casa. Tú podías decirme, yo te voy a prestar el dinero, pero sabes, a ti te vale nada. Lo único que te importa a ti eres tú mismo. Y eso está mal, hermano, porque si somos hermanos, si somos familia, ¿cómo tú me tratas así? Aprovechaste de mi situación. Hermano, perdóname. Te digo por qué. Porque familia es familia. Y discúlpame por yo verte pasar por la situación que tú estás pasando y por el proceso y yo no poder ayudarte. Yo teniendo la facilidad de prestarte el dinero que tú necesitas para tú salir de tu deuda y de tu problema. Hermano, mírame, perdóname. Y ya no te voy a comprar ninguna moto. Porque es verdad, tú eres mi hermano. Te digo lo que vamos a hacer. Vamos a salir a buscar el dinero para que tú salgas de todo tu problema y de toda tu deuda. Vamos a salir. Prenda, hermano. Sí, prenda. Que para eso somos familia.